El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que se sació la gente, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de la tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres el Hijo de Dios, palabra del Señor. Estamos ahora en el domingo decimonoveno del ciclo A, del tiempo ordinario. Y hoy más que nunca hay que leer también la primera lectura, donde vemos a Elías que está en una cueva y Dios le dice, sal y ponte en pie, que va a pasar, va a pasar el Señor. Pues así también nos dice el Señor, ponte en pie, sal de tu cueva, que va a pasar el Señor. Y Elías descubre, que Dios no está en el viento huracanado, que Dios no está en el terremoto terrible, que Dios no está en el fuego que consume todo, sino que en la brisa tenue que Él siente, luego va a escuchar una voz a la entrada de su cueva. Escuchar la voz es lo que Dios siempre le pide a Israel. Escucha a Israel. Y ahora nos pide también a nosotros, escúchenme, siempre que vamos a la Eucaristía, siempre que nos reunimos para escuchar la palabra siempre que estamos reunidos así sea delante de un teléfono oyendo esta prédica el señor está ahí con nosotros y nos pide que lo escuchemos en el evangelio destaca el hecho de que jesús no le interesa que los discípulos anden metidos en medio del aplauso y del reconocimiento jesús acaba de multiplicar los panes y peces mucha gente ha comido todo el mundo se siente bien y Jesús apremia a los discípulos a que dejen esa situación y se adentren en el mar. Nosotros no, no somos cristianos para andar buscando aplausos y reconocimiento, sino para entrar en el mar de la vida, para entrar donde ahí nos toca. Vemos en el Evangelio el ejemplo que Jesús nos da de orar a solas. Ojalá que los que escuchan esta pequeña prédica... Descubramos todos los caminos de la oración. Sacar un rato para estar a solas ante Dios. Salir de nuestra cueva para ponernos de pie, porque en cada oración pasa el Señor y nos dice algo, nos deja algo. Pedro con los demás está en la barca y creen que ven un fantasma cuando pasa Jesús. Eso pasa a veces en la vida que creemos que el Señor es un un fantasma que está pasando. Y ahora Pedro comete un disparate, ponerle condiciones a Jesús. Si eres tú, si eres tú, haz lo que yo pienso que tienes que hacer. ¿Y qué sabe Pedro lo que tiene que hacer Jesús? Si eres tú, mándame a ir sobre las aguas yo caminando. Qué tentación tan grande. Señor, mándame a caminar sobre la pandemia, sobre la enfermedad, sobre el coronavirus. Señores, nosotros no estamos aquí para pedirle a Jesucristo que nos ponga a caminar sobre las aguas. Estamos aquí para pedirle al Señor, como le pide Pedro, gritando casi, sálvame Señor. Es decir, ayúdanos Señor a vivir la vida. Ayúdanos a seguir remando en medio de la tempestad. Eso es lo que nos toca a nosotros. Esa actitud de profundidad, de serenidad, de entereza, señores. Yo no sé mucho de esto, pero me da la impresión de que no es mañana que esto va a terminar y tenemos que seguir remando en medio de la tempestad sin desanimarnos, sin ver fantasmas y ahí juntos en el barco, juntos en el bote, enfrentando las olas y el viento, sabiendo que el Señor de alguna manera está con nosotros, que el Señor nos ayuda. Y a medida que continuamos en este trabajo sin desanimarnos, el Señor también nos alienta para hacer lo que está en nuestras manos. La fe no es caminar sobre las aguas, la fe es enfrentar la tempestad y seguir remando y no bajarnos del bote y reconocer a Jesús en lo que hacemos. El Señor pues acompañe este remar y caminar nuestro y el de tanta gente, pienso sobre todo en los que se ocupan de personas mayores, en el personal de la salud, en los que tienen niños pequeños, que están preguntando ya de cuándo es que se acaba esto, hay que pedir ayuda para toda esta gente y que no le falte el buen humor y el ánimo. El Señor les bendiga y nos fortalezca a todos. Así sea, amén.